seguimos nosotros aquí en Arroyito Ciudad con la jornada de entrevistas, ¿no? Y decíamos, hace varios días veníamos hablando de esta gran posibilidad de entrevistar a Juan Horacio Taborda. Digo, Juan, antes que nada, agradecerte enormemente que estés aquí en el estudio. No, por favor, Fernando, para mí es un gusto, es un honor y sorprendido. Te soy sincero, sorprendido porque estoy conociendo y lo que has hecho realmente es lindo, es bueno. Realmente estas son las cosas que... Y a mí uno cuando ya entra a una determinada edad, ¿viste? Se pone medio sentimental. Y es lindo ver estas cosas de la gente de Arroyito que se preocupa, que vino con el deseo de progresar. Y es tu caso, Fernando. Y ver que el estudio que te has montado realmente muy bueno, muy bien, muy, muy lindo. Te felicito realmente, ¿no? Felicito. Nosotros queríamos, Juan, un poco, porque digo, por ahí la historia de las cosas no hay que dejarla que se pierdan, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a socialmente. Ese programa que realmente marcó, creo que marcó acá puntos muy altos y que es difícil. Yo no recuerdo que haya otro programa que se pueda comparar, digo, ¿no? Se pueden haber hecho cosas parecidas, sí, pero sí. Ese fue un programa realmente donde uno ahora lo analiza, tuvo picos muy altos. Yo creo que, yo por ahí digo, ni Tinelli lo ha tenido, hablando de lo que es acá la ciudad, ¿no? Realmente fue algo bárbaro. Yo creo que sí, Fernando, vos sabés felizmente, ¿no? A mí me enorgullece, te digo la pura verdad, porque uno... Esta idea surgió con Angelito Agresta, Eduardito Piruchito Vergonzo, y fue todo medio así, poner el hombro, no hay la tecnología que había ahora, había que andar, porque había que andar mucho. Uno de pronto veía una hora, pero nunca llegamos a imaginar, o llegué yo a imaginar que podía tener este... el éxito, si se puede decir así, cabe, de tener la cantidad de, no digo de la cantidad de gente que teníamos ahí, porque si bien es cierto que estábamos en la calle San Martín, no era un espacio tan inmenso, pero sí el poder que teníamos en los domicilios de la gente, sí. Porque yo trabajaba en el Banco Nación y la repercusión venían después, la gente el otro día, anoche lo vi, antenoche lo vi, qué bueno, que... Realmente, no sé si se irá a repetir una cosa así, ojalá, Dios quiera, que se dé una cosa así, ¿no? Que tenga... porque por ahí, mucha gente que decía que no lo veía, y no era verdad, lo veían. No, tenía... Lo veían, porque siempre yo dije una cosa, ¿no? La gente quiere verse, la gente le gusta verse, y lo nuestro era simple, era muy simple, pero que le llevaba su tiempito, y a Dios gracias, tuvimos la suerte de, bueno... entrar en los hogares, trabajar con lo que a mí me gustó siempre, ¿no? Para los chicos, con los chicos, y te digo, llevar los jardines de infantes de las distintas escuelas, hasta de allá de las Lomas, en fin, y se llenaba, era una cosa que no se podía estar, me quedaba un espacio muy chiquito, muy reducido para poder estar yo y la chica que me acompañaba, porque me tenían que acompañar algunos muchachos que se tenían que agarrar para poder tener yo un pedacito, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. Realmente, y te deja muchos recuerdos, muchas emociones, muchas cosas lindas con el transcurrir del tiempo, ¿no? Y vos ves que ahora a lo mejor con una tecnología muy superior y no se logran cosas. No se logran. Pero para eso, algo muy importante que es lo que nosotros le poníamos el pecho. Le poníamos el pecho y yo salía a filmar, ¿ven? Vos sabés que hacíamos transmisiones. Era producción en serio, ¿no? Claro. Porque nosotros hacíamos transmisiones de fútbol por radio, hacía transmisiones del fútbol infantil, teníamos un programa de radio, los fines de semana yo me te acordás que ponía música, sí, sí. En fiesta, y a veces yo no podía salir a filmar y mi suegro lo llevaba a Negro Pasa. Al Negro Pasa para que firmara, para que tuviera los acontecimientos que había. Sí, no, era algo. Era algo, claro. Realmente, pero con gusto. Vos sabés que iba a iniciar el noticiero una hora antes, a las 20, y bueno, y
yo llegaba 20 y 30 y ya había gente esperando para entrar, que llegó un momento, un tiempo que no se pudo dejar entrar, cerrar la puerta con llave. Sí, 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 sí. Porque no se podía entrar más. Casualmente eso es lo que quería yo mencionar también, porque digo, era como que más allá de la programación, estaba siempre, había que estar atento a todo para que sí. No hubiera el desborde, ¿no? Digo, cuando digo sí. El desborde era de que realmente todos querían estar, todos sí, querían sí, estar. Era. Sí, 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 yo pedía disculpas muchas veces, sí. La mamá principalmente, no pude entrar, me decían los dos o tres días, no pude entrar, ¿qué tengo que hacer? Y no sé, vaya temprano, yo no sé, qué sé yo, era una cosa que contarlo ahora, por ahí uno a lo mejor no cree, pero ver lo que se vivía en esa época. Hay mucha gente que se acuerda sí. Bien de ese programa, ¿no? Sí, vos sabés que te digo el porqué, Fernando, porque chico que chiquito en esa época, papá ahora, y ya papá de chico sí, grande. Sí, sí. Y entonces cumplen año y buscan imágenes, me piden imágenes a mí para enseñarle. Para ponerlo, porque vos viste que arman un video ahí, sí, no sé, sí. Para la fiesta, armaban, no sé. Y me pedían imágenes, y yo lamentablemente yo no tenía imágenes, y esas imágenes no sé dónde fueron a parar, se perdieron. No sé, yo una vez las busqué en una cooperativa, me dijeron que estaban en un determinado lugar, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí se pues. Perdió, una lástima, porque siempre. Siempre porque es inclusive es un excelente archivo para el canal mismo. Sí. Sí, porque eso cosas. Marcó, o sea, yo recuerdo una ciudad que estaba siempre en la expectativa sí. De que a qué hora comenzaba el programa. Sí. No, te digo, sí. Por ahí le comento a la gente, porque es cierto lo que dice Juana, habrá gente joven ahora que dirá que a lo mejor no digo que no crea, porque seguramente siempre hay alguien que le recuerda, pero es una realidad, o sea. Y que eso creo que lo viviste también, tuviste siempre esa forma, ¿no? Que lo viviste con la radio, lo viviste. Sí, gracias. Los que estaban enojados te querían escuchar, los que estaban contentos sí. Te querían escuchar. No, sí, son cosas que hoy uno piensa y dice, pero mira vos las cosas que me banqué, las cosas que. Y bueno, tras eso algo parecido sucedió con el. Campeonatito que hacíamos de la escuela de las escuelitas de la zona, sí, de la región sí, sí. Y también tuvimos mucha suerte, muchísimo público, parecían unos clásicos y no te estoy mintiendo, Fernando. No, era no, una no, cosa sí. Que todo alrededor del predio de la canchita repleto y eso, bueno, a uno ponía contento y bueno, y en la radio, las transmisiones te querían matar. Un hinchada, sí, bueno, eso sucede. Sí, sí. Como siempre, ¿no? Bueno, no vivido. Ahora, en estos tiempos, hasta eso se ha perdido, porque la verdad es que vemos muy poca gente también en la cancha, ¿no? Sí, muy poca gente. ¿Cómo fue el primer programa que te tocó hacer? Digamos, ¿te acordás? ¿Tenés imágenes del primer programa de Socialmente? Mirá, hay dos tiempos, podríamos decirte. Porque nosotros comenzamos con Angelito y yo muy firmábamos. Bautismo, todas las cosas, ¿no? Y se grababa. Lo grabábamos el programa. Grabábamos los picos. Picos, creo que se llama, no sé, qué sé yo. Y estábamos con Alberto Díaz. Albertito Díaz. Grabábamos con Albertito Díaz. Así que hacíamos todo eso. Y bueno, llegó un tiempo que un día Tiruchito y Chicho me dice, gordo, tenemos que salir en directo. Yo no tengo un problema. Y yo, a mí siempre me gusta salir en directo en todos los programas, todo lo que pude hacer. Mirá que yo en el canal ahí tuve la suerte de estar en el noticiero cuando estaba José Gómez, estaba Roberto Bassi, Claudio Alberto, Platea Deportiva, la sacamos también en directo, hicimos una transmisión de elecciones, la hicimos en directo, nosotros transmitíamos. Hicimos una elección de 10 a 12 y de 16 hasta que salió fue un acontecimiento muy especial por algo que sucedió. En ese tiempo había una radio, R1 nomás, y sí. Nosotros. Y había un
poquito de divergencia ahí en los... Ellos iban palo a palo. Claro, y bueno, felizmente también. Pero siempre te digo, siempre me gustó hacer todo, sacarlo en directo. Y con el... Cuando empezamos con Angelito, él tenía esa tranquilidad, te daba esa tranquilidad. Sí, hombre. Porque si bien es cierto, uno, lo llevaba adentro, lo llevo adentro, él te decía, tranquilo gordito, que esto, ni cuando te des cuenta vos ya ni vas a estar saliendo. Y bueno, y tenía el monitor y fue, y vamos, y largué, y largamos, y sabíamos que teníamos imágenes, que eso es muy importante, y me decía, ante cualquier cosa, nosotros te ponchamos, ponchamos. Pero y así fue, viste, largué, lógico, con un poco de nervios, sí, al principio. Pero ya después era una cosa familiar, porque llegaba hasta nosotros. Porque el programa también irradiaba eso, ¿no? De sí, familiar. Sí, no, que iban muchas mamás, iban chicos, bueno, montones que me partían el alma. Algunos que no podían entrar. Claro. Que no podían ingresar y decían, pobre chico, ¿no? Mirá cuando vino una escuelita de allá, del Champaquí, por allá, sí, que la había traído la municipalidad, y los llevé a los chicos, los invité yo para que fueran, pero tenían una alegría esos chicos, los que estaban en un estudio de televisión, ahí participaron en unos jueguitos que hacíamos siempre, y bueno, y una alegría bárbara. Y bueno, yo cuando tenía los chicos que se divertían, yo la pasaba bien. En algún punto, Juan, de los distintos programas que se venían haciendo, ¿tomaste la conciencia esa de que realmente era un éxito o era una cuestión que fluía? No, yo fíjate, fue mi característica, a lo mejor lo que me veían en el banco, me veían en la calle, tenía una forma de ser, que quiero más hacer un poco serio, quien no me conoce bien como Fernando, sí, sabe que soy yo, que en el fondo hay otro tipo. Y yo sabía que yo siempre dije, y se lo dije una vez a una gente, una familia, que el marido decía, no, se reía de los zapatos. Y me decía, no te veo nunca, pero me han contado. Y estaba la señora en el banco y le dice, ¿qué haces si no ves la hora vos? Te sientas. Y bueno, entonces yo le decía siempre, mi intención nunca fue decir, quiero apuntar arriba, quiero pegar allá. No, yo siempre decía, yo quiero ir a la mitad. Hasta la mitad, yo con esa mitad yo estoy conforme, yo no elijo, que yo que quiero clase media, clase común, que ellos se sientan cómodos y yo a la vez me sienta cómodo. Y te digo, mucha gente me decía, Nito, mira, no, yo seguí siendo siempre el mismo. Quizá que más la preocupación pasaba por el hecho de que no quedara tanta gente afuera, ¿no? Sí, también eso. ¿Eso? No, y además te digo, yo viví una época, un tiempo que... Fernando, vos sabes que vivía mil, porque teníamos los programas, te vuelvo a repetir, el programa de radio todos los días. Sí, y nada de tecnología, ¿no? No, había que agarrar el teléfono y llamar. Y si no, ir a hacer la nota. Nada de WhatsApp, nada de mensaje, texto. No, nada, ni hablar. Y teníamos eso, y tenía que firmar para Socialmente, tenía que firmar para el programa de deporte, tenía que preparar la música para salir los sábados, viernes, a veces los domingos. Claro, completito. Así que vivía permanentemente. Si ahora estoy viviendo realmente, estoy más tranquilo en el sentido de que uno está más tranqui, pero si no, antes vivíamos así. Pero eso es lo gusto mío. Digo porque inclusive nosotros que te conocemos, te hemos visto hasta no hace mucho con el tema de la radio, ¿no? Son una persona que le gusta manejarse con su material, con sus cosas, cargas todo y vas a la radio, por más que esté la tecnología, una persona que se aferra mucho a eso. Digo, hoy en estos años donde vivimos, que la tecnología parece ser que nos da todo, se impone, y sí, parece ser que nos da todo, pero no agarramos mucho, y lo que agarramos lo agarramos mal. Pero nada que ver en esas épocas, ¿no? Te llevo al tema de la radio también, donde no era una cuestión que hoy mandan un mensajito, un WhatsApp, y te mandan un audio y es como si hicieras la nota, como si hubieras ido a hacer la nota, se hace todo más rápido, más dinámico, todo el mundo. Totalmente. Antes había que ir. No, ¿te imaginas?
Fernando, bueno, saliendo un poquito de tema, metiéndolo con la radio, con Miguelito Rinaldi, tirando por arriba de las plantas, en Temple, sí. Cable, en la Francia jugaron un clásico 24 y cultural, y tener que hacer ir dos o tres veces a la semana para que me sacaran teléfono para poder transmitir por teléfono dentro de la cancha. Sí, sí. Cambio ahora es totalmente distinto. Totalmente. El celular te soluciona todo. Claro, antes no, ahí había que ponerle pecho, levanta las antenas, si se me caen las antenas arriba del 24. Hemos atado las antenas a la cintura nuestra con Mario Bustos. Sí, lo he visto. Porque el viento nos llevaba. Sí. Pero bueno, era con, qué sé yo, viste, con... hay mucha historia para contar. Sí, hay mucha tela para contar. Son cosas que, bueno, mejor las contar ahora y decir, pero no, realmente yo lo hacía con gusto. Yo siempre dije, no me va a cambiar nada esto en la vida, porque tampoco no uno iba a lo económico, porque ahí no hablemos mucho de lo económico, ahí había que... Me poner lo tuyo y tenías que comprar, ¿y a dónde ibas a recurrir? ¿A quién? Sí, sí. Y se ponía difícil. Y bueno, pero tenía que salir al aire, y la radio, y el canal, el programa, y había que estar. Y bueno, y gracias a Dios llegué a cumplir un deseo, te digo la verdad, siempre lo soñé. Vos sabés que yo de chico, cuando estaba viviendo el tío, te venían esos, los filcos. Sí. Y venían los discos, sí. Los pastas, los discos. Sí. Y bueno, yo tenía un grabadorcito Narcional, que todavía lo tengo, un grabadorcito chiquito así, y con un micrófono. Así que ponía la música, un tema en el disco, y yo lo presentaba y lo grababa. Ya venía. con eso. Y ese sueño de decir, algún día llegaré, podré. Y bueno, y se me dio la posibilidad en la radio. Y después tuve la suerte en el canal, dije, bueno, ya está. Ya está, ya estoy contento, ya logré, para mí, lo más grande, ¿no? Lógico, tengo que agradecer a mi familia, especialmente a Nelly. Bueno. Sí, mi señora, la que me aguantó, Nelly, a mí. Aparte tenemos nosotros, o sea, es inevitable estar con Juan y no hablar, sí, hablamos de socialmente, que la verdad, pero es inevitable no hablar de muchas cosas que tienen que ver. Nosotros, los que conocemos y sabemos, estar Juan transmitiendo en cualquiera de las dos canchas de la ciudad y el apoyo logístico de Nelly en su casa, llamando por teléfono, sí, era una cosa con tanto resultado. Ahora no, nosotros inclusive, bueno, Julián que sigue un poco lo, tu camino, ¿no? Digo, que estamos en un grupo, ahí hemos simplificado todo, tenemos los resultados, tenemos el gol a gol, tenemos el gol al instante, todo claro, eso claro. Con la tecnología, por eso digo, nosotros tratamos de utilizarlo bien. Pero eran épocas donde había que nutrirse de todo tipo de herramientas para tener resultados, no es como ahora. Hacíamos cosas increíbles, que por ahí uno decía, pero ¿cómo? Y por ahí hay historia, ¿no? En el caso del fútbol, conseguirme un aparatito para grabar el teléfono, y bueno, y... algo bueno en decirlo, porque creíamos que salía, la gente creía que salíamos en directo, en vivo y en directo. No, pero bueno. Y eran grabaciones que hacíamos la mañana. ¿Sí? Y eso lo hizo Venezuela, lo hicieron montones de eso, lo han hecho, ¿no? Y bueno, y había que, y bueno, y Nelly por un lado, Julián por el otro, notando los resultados de una zona, de la otra. No, realmente, sin el apoyo de ellos, no hubiese conseguido nada. Y bueno, yo a Nelly siempre le agradecí, porque me bancaba, a veces venía... Sí. Vení sacado, porque a veces vení que las cosas mejor no salieron bien o te insultaban mucho. Sí, o, tenés que aguantar otras cosas. Entonces tenés que aguantar un montón de cosas. Sí, bueno, viene. Y vos de pronto esta gente, ¿sabés, Fernando, que me llama la atención? Siempre lo digo, mucha gente que veo ahora, que lo veo, de esa gente que nos ha insultado, pero quemar la casa, no sé, y los encuentro y los veo por ahí. Y es que les da vergüenza. Siento yo que me da vergüenza de tener que saludarme. Bueno, ya pasó, yo no le voy a guardar rencor por eso. Sí. No le voy a guardar rencor, sabré cómo tratarlo. Claro, si exacto, es que hipotéticamente me hablara. Pero no, yo ya pasó, fue historia. Vivimos momentos muy lindos, muy lindos.
en el fútbol. Y hemos movido momentos jodidos. Que los tenían mal y gracias a Dios nunca jamás, de los años que estuve en transmisión de fútbol, nunca jamás sufrí una agresión, de palabras sí, miles, pero física o algo jamás, ni Miguel, ni Mario Busto, ni Claudio cuando transmitían, ni Julián, gracias a Dios todos tuvimos, siempre viste, el simpatizante de Boca. Sí. Y, después el paso, como todo. Vamos, porque vuelvo a reiterar, es muy difícil estar con Juan y no hablar de estas cosas, porque yo creo que de eso se trata, porque gente que vea que realmente antes cómo se hacía, ¿no? Antes era totalmente diferente. Sí, sí, ¿qué es lo más loco que te pasó con socialmente? Digamos, ¿qué es lo que vos decís? Que vos decís que te quedó grabado, debe haber pasado muchas cosas, ¿no? Muchísimo. Pero por ahí te acordás de alguna que voy a decir. Y mira, tantas cosas. Yo tenía una vez, por el Día del Niño, lo llevo a Francucho. Ah, Francucho. Franquito, lo llevo y lo llevo al payaso. Le digo, disfrazate, llego a Francucho, allá llego y se me faltan los zapatos. Bueno, salí de acá, eso si los payasos también salí de acá. ¿Ya? No, me lo voy a buscar y me las traigo. La traigo. Bueno, no lo podía ubicar. Le digo, quédate quieto en algún lugar. Bueno, yo me voy aquí y se me cruzaba adelante. Y en un salto, en un cruce, le puse. Cayó, pero tan bien. Cayó con tanta. Era chiquito. Esa plasticidad. Ese. Cayó, pegó una media vuelta en el aire y quedó saludando. Pero lo había tirado para que no se me cruzara más. Para no se me cruzara más. No, y después el día del niño lo hacíamos al lago. No donde está, donde estaba actualmente la radio, sino sí, al lago. Y el día del niño, porque ahí era un desborde total. Y Hugo Galimberti, Hugo tenía panadería, él me hacía las planchas grandes de, no sé cómo se llama, un postre para darle a los chicos, ¿no es cierto? Un bizcochuelo. Y me las cortaba siempre. Sí, la plancha grande. Plancha grande. Pero cuando salía eso, se te venía todo el mundo arriba, claro. Y éramos 8 o 9 que repartíamos y teníamos la bandeja acá. Y en una de esas me dice Mario Busto, dice Juan, dice, me están torciendo la bandeja, lo que se le colgaba a los chicos. Digo, a mí me la torcieron ya. Sí. Quedaban así la bandeja de todo. Lleve. Viste cómo son los chicos. Y esas son las cosas que más o menos uno se acuerda. A lo mejor han pasado muchísimas, ¿viste? ¿Qué duración tuvo? Dos años ya lo tuvieron. Porque después, cuando ya. El canal va a donde está el lugar, intentamos hacerlo. Y no se podía directamente porque ni bien nosotros lanzamos la que íbamos a hacerlo, se lo hicieron. El primer programa, y claro, queríamos tener 10, 12. ¿Cómo meter 10, 12 donde hay 40? Claro. ¿Vas a elegir? Digo, no lo hago más. No lo hago más por razones, digo, que acá no se pueden hacer. Entonces ya Chichito me dice, Juancito, acá no. Gordito, acá no se puede, no, le digo, acá, o claro, se graba o se va a otro lado, no se puede hacer más. Después, lo que alguien lo hizo, no sé si te acuerdas de este muchacho Taberna, que era fotógrafo. Sí. Él lo siguió después y un día me fue a hablar y me dijo, voy a hacer algo, como hiciste vos, que me parece muy bien. Parece muy bien, pero antes de ir allá, acá lo había querido hacer. Y bueno, yo le hago señas acá. Sí. Y entonces lo intento hacer. Le digo, ojalá que tenga suerte, sí. Pero no es fácil. Jorge le decía, porque yo le decía nota de deporte, porque le decía salto olímpico. Y entonces le hablé cuando empezó, hizo un programa 2 y yo no notaba que no pasaba nada. Y un día. Sacaba fotos y yo ponía música y lo encuentro. Y le dije, ¿cómo están las cosas? ¿Qué? Dice, voy a tirar hasta donde pueda, pero no tengo pasta para esto. No, yo, no es fácil. No es fácil. Claro, no es. No es fácil, le digo. No es fácil. Y no es nomás que te van a ir toda la gente. Y dice, no meto. No meto gente. Y le digo, a veces hay que tener un poquito de ese qué sé yo, le digo. Sí, sí. Un poquito cara dura. Sí, sí. Le digo, ¿para qué?
¿viste? La gente se acerque y después no se intentó hacer más, ¿viste? A mí me hubiese gustado hacerlo, seguirlo haciendo. No, a lo mejor era mi mamá, era como, pero me hubiese gustado hacerlo. Porque yo creo que podía haber andado, buscándole la vuelta, por supuesto, pero ocasiona gastos, ocasiona una serie de cosas y bueno, hoy en este momento creo que no se pueden dar, creo. Sí, yo, sí, si a mí me pregunta, sí se puede hacer. Es cuestión de... Pero es todo trabajo. Hay que producir mucho. Hay que producir mucho, incluso hasta grabado, ¿viste? También hay que tener un tipo que se dedique y lo arme. Porque hay que armar después el programa. Después que armar, sí, después. No es fácil. Después que armar. Pero bueno, son cosas que hay que dar el recuerdo, ¿viste? Bueno, vamos a dejar un pequeño impasse ahí para el cierre. Partir hoy el cruce lo tenemos con Julián por ahí. Sí, sí. Yo por ahí me enojo y digo que baje un poco un decibel o algo. Pero Nelly me dice, si bueno es peor. Sí. Si bueno es peor, dice, ¿qué va a decirle algo al chico si dura peor? Y bueno, uno lo lleva y lo va a llevar, yo por lo menos lo siento, lo llevo, bueno, lo puedo hacer en radio. Todavía que me da la posibilidad Walter y bueno, y poder ir, ¿no? Pero déjame que me estaba olvidando de alguien muy importante socialmente que también estuvo conmigo, el Huguito Balbo también, él colaboró con... Hoy lo cruzamos con el pichón de él siempre. Ah, sí. El Huguito me iba incluso a ayudar él a tener así de sostener y me proveía algunas imágenes y ayudarme a tener los chicos para que no desbordaran. Y los otros días justamente me hablaba, estuvimos hablando por teléfono, por la radio, y me preguntaba, si no me acordaba socialmente, digo, ¿cómo no me voy a acordar socialmente? No me voy a olvidar más. Le digo, y va a quedar en la retina de mucha gente, de grande, de Arrocito, yo creo, socialmente, ¿no? Y bueno, siempre Verón, Emilio Verón, sí. Que me sabía Fernando Álvarez, qué sé yo, por ahí uno te da ganas de dar nombres porque te terminas de olvidar. Sí, siempre queda alguna vez, sí, la pucha te se olvidó. Y bueno, pero fueron recuerdos muy lindos, Fernando. O sea, fueron épocas muy lindas, las que yo vivía, te digo, a mil, pero con una alegría tremenda de dejar esto, a lo mejor dejar la cámara y cargar el equipito para salir a transmitir a la cancha y así. Vos lo viviste, lo juntábamos en una punta, lo juntábamos en otra, en una cancha, en otra, ¿viste? Sí, así. Viento, ni hablar, llovinando, ni hablar, pero estábamos, y nada de trabajo techo, había que estar donde se podía, había que tratar de buscar la imagen, ¿no? No sé si ahora se hará, pienso que se hará también lo mismo, pero ha cambiado mucho. Yo, Fernando, te quiero agradecer a vos esta idea que tuviste de invitarme. Te agradezco muchísimo, porque vos sabés que yo tengo un especial aprecio hacia vos. Cuando viniste tuvimos la posibilidad de tener un contacto, bueno, colega. Y así que, y cuando me dijiste de esto, yo me puse ancho, dije, qué alegría, le digo yo, bueno, y de paso sé que tenés muchos seguidores, así que van a tener posibilidad de verlo. No me van a ver muy jovencito. Pero estamos. Hay alguna fotito que estoy. Sí. Estoy más o menos. Tenía un poquito de pelo. Sí. Lo pasa mucho. Pero ahí está. Te quiero agradecer muchísimo. Y realmente felicitarte una vez más por este estudio que has instalado. Que esto hay que hacerlo andar ahora. Y vos lo vas a hacer andar. Sí. Yo sé que vos lo vas a hacer andar porque... También acá vos nosotros te somos agradecidos de la familia, son los puntales. Los puntales. Y vos lo vas a hacer andar porque vos sos un tipo... dejemos de lado la capacidad técnica, no. Sos un tipo que le pone el hombro. Y toda persona que trabaja, que se sacrifica, tiene su fruto. Y vos sos uno, Fernando. Y sé que esto, que a mí me sorprendió. Sinceramente, cuando me dijiste, va a verle, pero
realmente muy lindo y que, bueno, ojalá, Fernando, que sigas en esta, ¿no? En esto que a vos te apasiona también y que lo haces bien. Y bueno, y ya te digo, quedo a disposición tuya para lo que te haga falta, para lo que yo pueda aportarte. No es mucho, pero siempre hay algo que alguna vez uno puede aportar algo. No, estoy por favor. A tu entera disposición. No, gracias, Juan. No, gracias a vos, Fernando, y a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí entonces la posibilidad de que veníamos mencionando de charlar con Juan Horacio Taborda, alguien que realmente puede hablar mucho de los medios, muchos años en la profesión, la televisión, la radio, aparte de su trabajo también en la música y, por supuesto, en su trabajo natural, que ha sido trabajar en uno de los bancos de nuestra, el Banco Nación, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Nos reencontramos seguramente en cualquier momento con otra entrevista, así que gracias, gente, también a ustedes por estar del otro lado.